objeto. Fueron dos aviones. Y acaba este objeto. Enero 28, 2014. Sí, vemos una luz totalmente blanca. Sí, unas estrellas de fondo nuevamente. A ver si hace una curva de estrella. Ese movimiento ligero a la derecha. Y regresó. Ahorita pasó de oriente a poniente, de poniente a oriente, y ahorita va de sur a norte. Vamos a verlo cómo pasa por varias estrellas. Ahorita va hacia el norte, viene del sur y va hacia el norte. Voy a tratar de hacer una toma fija. Esta es la conjunción hoy 28 de enero, muy cerca de la luna, después de que se oculta el sol, está Orión y en la parte baja y de la luna, a unos grados arriba, están las Pléyades. Pueden observarlo a simple vista, se encuentran en la parte norte del hemisferio. Pueden ver esta conjunción de Pléyades muy cerca de la luna y Orión. Tauro también está ahí a mediación, obviamente, porque está Orión, Tauro y Pléyades. Baja, va yendo por el panorama del cielo. Sigue el camino al norte por todo el cielo. Cortar para esperarlo si llega otra vez a regresar. Como les decía ahorita que pasó este objeto lumínico, vemos la conjunción, está la luna, y si agarramos el giro de 90, 180, 270, 360 de derecha a izquierda, vamos a ver que en el 100, 230 más o menos aquí, las Pléyades. Ahí están las Pléyades, miren. Esas son las Pléyades. Pueden ver la formación de este sistema al que pertenecemos nosotros. Son 7 las principales y nosotros somos 8 porque pertenecemos a este sistema solar. Esta galaxia, aquí están las Pléyades. Aquí está la luna. Aquí está Aldebarán, que es el regente de Tauro. Aquí está la constelación de Tauro. No está muy claro porque hay mucha bruma en el cielo. Aquí está Aldebarán, regente de esta constelación de Tauro, de Toro. Y hacia abajo está Orión. Aquí está Orión.
espalda, el pie. Y aquí está el cazador Orión. Concentrarnos en lo más popular, que es el cinturón. El cinturón de Orión. Ahí están los tres cinturones que están alineados a las estructuras rocosas formadas en la Tierra antiguamente. Ahí está. Esta conjunción la pueden ver muy fácil, la localizan. Aquí les dejo el mapa de Luna, Pléyades. Tauro, Aldebarán, se mira muy claro y puede identificar las piezas del toro. Ahí está. Y Orión. Ahí está el cinturón de Orión. A ver si pasa este objeto lumínico nuevamente para grabarlo. Y apareció. Viene del sur. Ahorita va a aparecer en el video. Aquí va, por aquí va. Y va, y va, y va, y va, y va. Va a llegar unas estrellas. Trae una luz más tenue. Y va más rápido. Vean. Voy a tomar de referencia las estrellas y que se vean en el video. Es una ligera curva. Esta es la estrella. Otras estrellas. Se está deteniendo. Va avanzando poco a poco. Vamos por estrellas. Haciendo otros movimientos. Bueno, ya se perdió. Ahorita vuelvo a pasar. Otro viniendo de Tauro. Voy a tratar de buscar estrellas para servir de referencia. Ya lo perdí.